En este momento los contadores públicos se encuentran en una coyuntura legislativa, toda vez que la ley 2010 de 2019, quiero decir la última reforma tributaria, de alguna manera recogió la mayoría de aspectos de la ley 1943, ley de financiamiento, y otros aspectos los modificó. Entonces, por estos días empezamos los contadores a preparar nuestros estados financieros y nuestras declaraciones tributarias. El objetivo de la jornada del día de hoy era aclarar algunos aspectos importantes, dudas, inquietudes respecto de la aplicación de esa nueva ley llamada reforma tributaria. Afortunadamente, la recepción de los participantes estuvo muy bien. Instituto Comuldesa, allá nos vemos. Valor de la inversión, 198,000 pesos. Instituto Comuldesa. De hecho, el evento tenía un énfasis especial y eran entidades del sector cooperativo. Por lo tanto, la mayoría de asistentes pertenecían a este sector. Y fue fundamental porque tratamos aspectos que solamente este tipo de entidades tienen, que no se presentan en otros sectores de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, fue muy valioso lo que se explicó. Hay varios aspectos, porque hubo modificaciones en el impuesto de renta de personas jurídicas y naturales, modificaciones en el IVA, en el Impuesto Nacional al Consumo, modificaciones en otros aspectos como el procedimiento tributario, el régimen simple de tributación. Entonces no podría destacar uno específico, pero en cada uno de los temas de la ley se hizo la profundización. Es muy importante entender que esta ley de reforma tributaria, al fin y al cabo, lo que pretende es rescatar los aspectos de la ley de financiamiento que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Es decir, se convierte como una ley espejo de la ley que teníamos hasta el 2019. Yo tengo una afinidad muy fuerte con el sector solidario. Fui asesor de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Actualmente asesoro a Comuldesa. Entonces, realmente sí conozco bastante del sector. Hay una debilidad marcada en el sector y es el entendimiento adecuado de las normas de información financiera y, a su vez, la interacción que estas normas tienen con los tributos. Entonces, una invitación muy importante es que las personas se habiliten técnicamente, se capaciten en el dominio de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y de la interacción que se presenta entre estos modelos y la tributación colombiana.